Por otra parte, en el kilómetro 22 de la ruta interamericana se localizaron dos costales que contenían restos humanos. Se presume, de esto es de manera preliminar, que se trata de los restos de una mujer, aunque esto no ha sido confirmado. El Ministerio Público investiga este caso para dar con los responsables y, por supuesto, identificar a la víctima. En lo que va del presente año, se contabilizan ya 7 cadáveres desmembrados y ubicados o abandonados en puntos estratégicos. Los pobladores hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que frenen la ola de violencia que está azotando el territorio guatemalteco.